Estamos acá en Río Paranacito. Estamos pasando el día tranqui. Un día hermoso. Acá estamos, en Paranacito acá. Ya está el puente. Por allá atrás está el puente ahí. Acá está bueno porque está lleno de árboles, una re sombra. El lugar está espectacular para... Mirá lo que es este lugar. Para sentarse bajo la sombra. Tienen parrilla. Allá tiene parrillita, todo. Asiento, todo. Es un lugar básico para alguien que quiera estar... Quiera estar conectado con la naturaleza. Que sí. No nos jodan, ¿no? Ajá. Si querés estar tranquilo acá, pasar un día tranqui. Sí, mirá. Más en verano con esta arbolera ahora cuando crezca. Encima tiene un montón de leña. Allá está el camping Don Enrique, mirá. Aquel es el camping Don Enrique. Claro, para nosotros estamos acá y al frente está el camping Don Enrique. Para que tengan una idea, aquel es el camping Don Enrique. Y este es el camping de la estación de servicio, ¿no? Ahora vamos a ver si le hacemos la tarucha. Allá toda la leña que hay. Acá tenés leña. Si querés un asadito, un pollito al disco, algo, cualquier cosa. La verdad que... Está bueno. Un lugar hermoso. Viste cómo cantan los pajaritos, todo acá. No, el lugar es un espectáculo. ¿Cuánto estaba la entrada, Adri? Estaba... 150. 150 pesos por persona. 150 pesos. Está dentro de todo accesible. Para los tiempos ahora. Ah, sí. Un pesito, 150. No es nada ahora. No es nada. Pasado un día. Encima está cerquita. Ahora vamos a tirar ahí en una zanjita que... Tenemos una ranita. ¿Qué tenemos hoy? Tengo ahí una ranita. Una ahí artesanal. No, una vaca. La verdad, mira, leña, pero. Leña, mira cómo se caen solas las leñas en los árboles, ¿viste? Mira. Leña no te va a faltar, mira. Sí, no tenés que traer ni carbón acá, ¿no? Ni carbón. Acá está lindo para pasar la noche. Y allá están los baños. Ah, el baño. No fui, pero. ¿Vos fuiste? Sí, no, estaban lindos los baños. Estaba bastante limpio, ¿no? Sí, bastante limpio. Lo que pasa es que están armando. Lo hicieron todo nuevo, ¿no? Está todo pintadito. Todo. Claro, ahí está. La parte de los baños. Estamos yendo por las tarus. Mirá el pajarito aquel rojo. Mirá, acá estamos con el Henry. Estamos yendo por las tarus. Vamos a ver qué pasa. Es un lugar tupido. Es un lugar para... Esto es directo con la naturaleza. Un lugar para relajarse. Para olvidarse de todo acá. Pasarla bien. Sí, de capital, ¿cuánto está? 120 kilómetros. Hay vacas, todo. Pasar los dos puentes de Zárate, pasar el santuario de Gilda y está acá, acá, al toque. Donde dice Río Paranacito, lo cruzás y hay una estación de servicio a la izquierda, viniendo allá de Capital. Una vaca. ¿Hace cuánto que venimos de vez en cuando acá? Hace una banda, ¿no? Y ya hace unos años que venimos. De vez en cuando. Cuando éramos pendejos nos traía el viejo, ¿no? Ajá. Podríamos decir que es uno de los primeros lugares donde pescamos. Sí. Y a veces sí, nos gusta venir acá porque... Te trae recuerdos. Te trae recuerdos. Cuando éramos chicos. Y además que está bueno. Sí, está peor. Hay linda sopra. Hay naturaleza.
Yo creo que más que nada, más que nada venimos acá porque te hace recordar, ¿no? Ajá. Cuando éramos pendejos teníamos 10, 11 años, ¿no? Sí, de chico, ¿no? O más o menos, quizás. 9. Ahí está, mirá. Enfocá ya el Paranacito, allá está Don Enrique, donde se ve toda la gente al frente. Pescadito. Esto se está dando un bicho para mí. Saliendo acá en Paranacito debe tener como un kilo y medio, creo. Vamos a volver.
Bueno, ya nos estamos yendo, dale, dale, saca la caña. Acá los pescadores en Villa Paranacito. Algo bien, algo chiquito, ¿no? Algo trae este pescador. ¡Opa! Mirá, papu. Los pescadores, mirá. Los pescadores. Un paranacito. Zapatero nunca. No. Igual está hermoso el río. ¿Va a devolver? Paranacito. El camping acá, la estación de servicio. No hay nadie, se fueron todos. Ya nos estamos despidiendo, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció el día? A ver. Dale. Bueno, con esto damos finalizado la jornada. Habíamos finalizado la jornada ahí. Vinimos a pasar a la familia. Para la familia acá. Tranqui. Comimos algo. Disfrutamos un poco de la naturaleza. Vamos, bueno, por finalizada entonces la pesca. ¿Qué fecha es hoy? ¿Octubre? Octubre. Domingo, no sé qué número domingo, es. Domingo 7, 8. Vamos por finalizada la salida. Muy lindo lugar, naturaleza. Un poco de relax. Uh-huh.